Buenas tardes a todos, buenas noches eh, a los que se conectan desde la ciudad de Buenos Aires, buenas tardes a los que se conectan desde la ciudad de Nueva York. Mi nombre es María Juliana Ruiz y trabajo para el Observatorio Latinoamericano en New School eh, y eh, quiero darle la bienvenida a la presentación de la publicación Ciudad Digital, Territorios Emergentes y Derechos Incumplidos. Antes de empezar quiero darles unas recomendaciones. Es, queremos informarles que el evento será grabado y enviaremos una copia del de el evento a sus correos una vez finalizado el evento y realizado unas ediciones. Eh, las ediciones. Las preguntas para realizar preguntas a los oradores pueden utilizar la sección de eh, preguntas y respuestas. Eh, en la cual pueden ubicarla en la parte inferior de sus pantallas. Y eh, nuestro equipo estará recolectando las preguntas que realicen durante todo el evento y realiza, realizaremos la sección de preguntas y respuestas al final eh, de las presentaciones de todos los oradores. Eh, quiero darle pues, la introducción a Michael Cohen, quien es el codirector del Observatorio Latinoamericano y quien será el moderador del evento el día de hoy. Hola, buenas noches. Uh, en nombre del Observatorio sobre América Latina de la New School en Nueva York, quiero darles la bienvenida a todos al evento de esta noche. El Observatorio de América Latina, el OLA, fue fundada en 2006 como un centro de investigación y punto focal por actividades relacionadas con América Latina establecido formalmente para el patronado, el Board of Trustees de la Universidad en 2007. El objetivo del, del, del OLA ha sido brindar un espacio para el diálogo entre América Latina y Estados Unidos durante décadas de rápidos cambios, cambios políticos, sociales y económicos, con las turbulencias resultando de eventos globales como el crisis financiero mundial en 2008-2011 o la actual pandemia del COVID-19. Ha abogado literalmente cientos de eventos de New School, reuniendo presidentes, ministros, alcaldes, académicos, activistas, intelectuales, latinoamericanos, incluido dos de nuestros distinguidos oradores de esta noche el doctor Horacio Corti, defensor general del, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Diego Golembeck, reconocido científico de la Universidad Nacional de Quilmes, que también se ha desempenado como jurado en el programa de beca, Néstor, presidente Néstor Kirchner de la OLA. El trabajo de OLA que yo... que dir dirijo I the profesora Margarita Goodman. Es coordinada por Maria Carrizosa, Y cuenta con la ayuda de la asociada del programa Maria Juliana Ruiz. Y ella desarrolló varios programas. Esto inclui, incluido inclusion la, la América Latina en marcha, design and development, building Latin American bicentennials. y el Presidente Néstor Kirchner, Programa de Becas, que trajo 24 jóvenes latinoamericanos a, a Nueva York por un estadía de dos semanas en el New School, en los que presentaron su trabajo a profesores y estudiantes y un público más amplio de Nueva York. El Programa de beca Kirchner fue un vínculo notable entre el New School y la Argentina, que se fortaleció a través del tiempo, a través de la, las visitas de Néstor Kirchner, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y el actual embajador argentino Jorge Arguello, incluido en charla de Néstor Kirchner en octubre de 2010, varias semanas antes de su fallecimiento. La Ola tiene ahora tres nuevos programas. Nueva prácticas urbanas. Segundo, 2084, futuros imaginarios del sur, Limado del sur. Y tercero, conflictos en el espacio digital. El panel de esta noche lanzará una nueva publicación, Ciudad Digital, Territorios Emergentes y Derechos Incompletos, que es un producto de este último programa. Conflictos en el espacio digital es otro important, importante proyecto de investigación cuyos resultados se publicaron en varias revistas académicas y congresos internacionales, como se puede ver en el sitio web de Lola. Este trabajo que hoy se presenta, se presenta fue solicita, solicita, solicitado perdón, por Horacio Corti en 2017 y fue apoyado activamente por el Ministerio de la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo fue dirigido por la profesora Margarita Gutmann, y el equipo de investigación estuvo integrado por Eliana Versace, Julia Nesprías, Javier Nesprías y Jimena Pupo. Todos están aquí con nosotros, como pueden ver. El programa de esta noche primero tendrá representaciones de nuestras tres oradoras y luego preguntas de la audiencia, así que empezaré presentando el primer poniente. El doctor Horacio Guillermo Corti es el defensor general del Ministerio Público de La Cava. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y presidente de, ex presidente del Consejo de la Magistratura de la CABA. Es profesor titular regular de Finanza Pública y Derechos Tributarios en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosos libros y artículos y su libro Derecho Constitucional Presupuestario recibió el premio de la Academia Nacional de Derecho y la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Es mi placer de invitar a Horacio a hablar ahora. Horacio, por favor. No. No me deja poner el video a mí. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Eh. Buenas tardes, noches a todos, de acuerdo a, a dónde estén geográficamente. Eh, bueno, y muchas gracias por estar eh, con nosotros en este momento para la, la presentación de, de esta publicación que hemos hecho el Ministerio Público de la Defensa y New School, que plasma el proyecto de investigación que mencionó Michael y ahora vamos a especificar un poco más. A mí me gustaría agradecer ante todo a la profesora Margarita gutman y su equipo, que ya nombró el profesor Cohen, uh, y, a, y a varias personas de la defensoría que hicieron posible esta publicación. Eh, el profesor Pablo Villarruel, que fue quien permitió la relación con la, las universidades. Eh, Catalina Lanús, a cargo de todo un equipo que logró esta publicación que, que si la pueden ver realmente más allá de su contenido tiene un diseño y una imagen que es notable eh, y, y finalmente a Jorge Costales que materialmente posibilita que esta publicación hoy pueda existir. Como ya mencionamos, todo esto surge de un proyecto de colaboración entre dos instituciones, una universidad como es la New School. Que, que tiene una relación y una atención particularizada por lo que sucede en las realidades latinoamericanas, y por otra parte, una institución pública de la ciudad de Buenos Aires, que forma parte de su poder judicial, eh, que es el Ministerio Público de la Defensa de la ciudad, que este, en este momento eh, eh, represento. Esta publicación voy a, voy a decir... En, en el tiempo que, que tengo y muy brevemente, este, voy a tratar de decir dos palabras sobre el contenido del, de la publicación, luego por qué es significativo para nosotros desde la defensa pública eh, realizar una investigación como esta y finalmente concluir con alguna reflexión sobre el mundo digital. La publicación se denomina Territorios Emergentes, Vulnerabilidad Urbana y Espacio Público Digital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2016-2018 y tiene en la, en la imagen de tapa la expresión Ciudad eh, Digital. ¿Qué, ¿Qué es lo que contiene esta publicación? Muy sintéticamente y lo, dice con, lo decimos con nitidez en ella. Este trabajo se enfoca en la búsqueda, análisis e interpretación de demandas por conflictos surgidos en torno a situaciones de vulnerabilidad social, ambiental y urbana que evidencian derechos humanos incumplidos publicados en sitios y plataformas web, YouTube, Facebook y medios locales alternativos de prensa entre 2016 y 2018. Es decir, se trata de hacer un relevamiento de reclamos por derechos sociales que ocurren en el, lo que llamamos el espacio eh, digital. Y esto se realizó mediante una metodología muy original, voy a decir dos palabras, pero seguramente eh, Margarita Gutman eh, lo profundizará luego, una metodología que ellos denominaron explorador tecnosocial. ¿Qué implica esta metodología, según mi modesto entendimiento? Por un lado, una selección de sitios web, por otro, una identificación de un conjunto de derechos respecto de los cuales se van a indagar los reclamos. Y se utilizaron ocho categorías en esta, para esta investigación, educación, espacio urbano, vivienda, seguridad, infraestructura, trabajo, salud y medio ambiente. Los reclamos... No son de toda la ciudad, sino que se seleccionaron una, un conjunto de comunas, en particular las comunas 1, 4, 7, 8 y 9. Luego, más específicamente, esas categorías fueron clasificadas en subcategorías, por ejemplo, la categoría espacio urbano, que por otra parte es la que... Hemos identificado la mayor cantidad de reclamos en nuestra ciudad. Hay subcategorías como espacios verdes, la gentrificación, venta de tierras públicas, etc. Y la búsqueda de los reclamos, bueno, tiene la metodología tiene, tiene muchas distinciones muy interesantes. Por ejemplo, si se, se clasifican las demandas en principales y asociadas, entonces se ve si hay una demanda principal de educación, cuáles son las que habitualmente demandas asociadas vienen por añadiduras, si sea por infraestructura, trabajo, etcétera. Es claro que toda esta metodología permite identificar un conjunto de actores individuales o colectivos que hacen las demandas. Y algo muy interesante que, que se ha realizado y es una georeferenciación de esas demandas. Es decir, que son reclamos de, que se refieren a qué lugar preciso de la ciudad dentro de las comunas que antes mencioné. Y algo interesante, una, una de las conclusiones del... De este trabajo es la identificación, yo diría, de, de microenclaves territoriales donde se concentran, se condensan, si ustedes quieren, con mayor intensidad las demandas y que no necesariamente coincide con las divisiones políticas, territoriales, comunas o históricas, los tradicionales barrios de la ciudad. De ahí la, la elección finalmente del título principal, ¿no? Territorios eh, emergentes. Es decir, estos enclaves donde hay una cantidad más intensa de demandas que en el resto de, del territorio de la ciudad. Y es claro que es, que es interesante vincular toda esta información con información de, de la realidad, de la efectividad, por ejemplo, de los diferentes derechos cuyo, que, que se reclaman, ¿no? como educación, este, vivienda, salud. Y, desde el Ministerio Público de la Defensa venimos publicando desde varios años anuarios estadísticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, donde vemos cuál es el grado de cumplimiento de esos derechos con algo interesantísimo, que es un análisis complementario del gasto público, indicando cuánto gasto público se asigna y ejecuta con respecto a cada uno de los derechos. Ahora bien... Eh, el siguiente punto que dije que iba a considerar es cómo se inserta esta publicación en la actividad o en la manera que tenemos nosotros de entender la, la defensa pública. Y tal vez hay, hay participantes desde otros países que, que no conocen la institución, pero es una institución pública que forma parte del Poder Judicial y que en una tienen, por un lado, una defensa de asistencia penal contravencional y de faltas. Y por otro lado, una asistencia a personas o comunidades de la ciudad para asistirlos en sus reclamos sobre derechos fundamentales que le hacen al gobierno de la ciudad y que en la mayoría son reclamos referidos a derechos económicos, sociales y culturales, muchos de los cuales justamente son los elegidos para esta investigación. Eh, para decirlo en, en una síntesis, eh, yo creo que el, el, la defensa pública desde su formación y en las diferentes gestiones de sus de este, sucesivos defensores generales, que ya ha habido tres y pro, prontamente asumirá una cuarta defensora general, la doctora Marcela Millán, creo que fue desarrollando un modelo de defensa tal vez en un inicio de forma espontánea, pero eso creo luego fue objeto de reflexión a fin de poder ir eh, haciendo transformaciones en la institución para llevar a la práctica ese modelo de defensa. En particular, me voy a referir ahora, existe ese modelo en materia penal con sus singularidades y existe con sus singularidades en la materia contenciosa, que es lo que tiene que ver con los derechos que acá están involucradas. Por contraste, podemos ver que este modelo se opone a lo que podemos llamar un modelo clásico de asistencia jurídica de defensa pública. ¿En qué consistía? Básicamente en una recepción pasiva de una demanda que viene del exterior y en una asistencia jurídica técnica en general realizada la mayor parte del tiempo al interior de los propios edificios judiciales. A veces la relación con el exterior era mucho más atenuada en la medida que los defensores intervenían por vistas que surgían de el, los propios jueces, es decir, incluso es una demanda que viene más superestructuralmente. Y, y algo que caracteriza en todo su desarrollo y cada vez con mayor profundidad la defensa pública contenciosa por derechos sociales es su actividad. Es decir, no solamente es un organismo que recepta pasivamente demandas, sino que tiene una labor activa y de involucramiento con la comunidad. Es decir, hay una relación muy específica y también reflexionada sobre cómo vincularnos con la ciudadanía, el conjunto de los habitantes de la ciudad que tienen los derechos y a cuyo servicio eh, trabajamos. Y hay como dos o tres... Este, Estrategias creo que fueron sucesivas y en eso se, in, se incluyen las estrategias eh, digitales. En primer lugar, una estrategia de descentralización, ¿no? de una cuestión más de, de infraestructura física. Como todo en la ciudad de Buenos Aires y en casi todas las ciudades se concentra en un, en un microcentro, es, es necesario descentralizar físicamente por estar más cerca de los problemas de las personas, de la ciudadanía, para facilitar el acceso a la justicia y justamente existió y una Secretaría de Acceso a la Justicia con oficinas de orientación al habitante descentralizados en todo el territorio de eh, la ciudad. Pero creo que luego fue necesario un segundo paso de salida al exterior de lo que ocurren en todas estas oficinas a la propia comunidad, ¿no? al propio espacio físico, al propio territorio, al espacio urbano. Y esto implica otra relación con la, con la comunidad, que generar relaciones de confianza, de muchísimo más proximidad, de, de diálogo, que permite de esa forma este, ser sensibles a las demandas de derecho y de justicia que tienen los habitantes de nuestra ciudad, eh, los porteños. Y creo que eso es lo que ha permitido que se hayan llevado a cabo acciones judiciales que de, de otra forma quizá no hubieran existido tal vez sí pero más tardíamente creo que un caso paradigmático es la, la asistencia que hemos realizado de toda la, la comunidad de personas que vivían en el edificio del elefante blanco que todos ustedes conocerán para poder llevar a cabo esa acción judicial fue necesario un involucramiento una relación eh, de confianza muy muy estrecha con todas esas personas y esa comunidad para poder elaborar una demanda, poder transformar sus pretensiones políticas, sociales o existenciales en pretensiones jurídicamente admisibles ante la justicia, luego llevar a cabo un proceso judicial que cada paso procesal que en general es bastante complejo de su técnica sea comprendida por todas las personas que puedan opinar, que puedan discutir, qué estrategia consideran que es mejor. Participación en audiencias, etcétera, y todo eso requiere un acompañamiento personal y técnico mucho mayor que el que ofrece un modelo eh, tradicional. Y claro que acá también está toda nuestra tarea en las villas y asentamientos de la ciudad, que hoy en día se ve acrecentado por los procesos de urbanización. Asistencias que nos requieren ya no solamente conocimientos jurídicos, sino una pluralidad de conocimientos interdisciplinarios de otras áreas para poder realizar una asistencia eficaz. Si en los procesos de urbanización los vecinos de un barrio como de la Rodrigo, bueno, tienen que discutir sobre los planos, sobre las características de las construcciones, se necesita una asistencia arquitectónica especializada para ver... Este, cuál es la, la forma más razonable de eh, poder hacer esas construcciones y que la comunidad pueda dar una expresión razonable a la administración. Y creo que... Eh, otra etapa de, de profundización es la utilización de los medios tecnológicos de otro tipo. Hay algo tradicional de comunicación que son los 0800, ¿sí? los teléfonos a través de los cuales las personas pueden comunicarse, eso luego se, se complementó con los mails. Pero es claro que vivimos hoy en día, protagonizamos una revolución tecnológica en todo lo que se refiere a la comunicación, a la información con todos los, los medios digitales, el desarrollo de Internet, de la web, de todo lo que ha implicado en términos de este, comunicación, su interfase con otros medios de comunicación como la, la telefonía, la creación de redes sociales, este, mecanismos inéditos como Twitter, etc. Es decir, toda esa transformación tecnológica creo que ha generado cambios cualitativos en nuestra sociedad. Es decir, no, no se trata simplemente de un añadido tecnológico más, como sucede ¿no? con, el, con el progreso tecnológico que es continuo, sino creo que hay un salto que va a ser significativo. Y claro, para, para pensar eh, estas cuestiones en esta publicación, eh, utilizamos, creo yo, centralmente dos eh, categorías. La de la ciudad digital y la de espacio público digital. Y que voy a hacer al respecto una o dos reflexiones y con eso concluir. La ciudad digital, claro, es, es una expresión para que uno pueda eh, imaginarse ¿no? o representarse, aunque sea ilusor, ilusoriamente, ese, ese mundo que se, se sobreimprime a la ciudad física. Claro, ustedes van a decir si uno es una duplicación de ciudades. Yo creo que es la misma y es múltiple. Y, y si uno ve en aquellos que han reflexionado sobre la ciudad y en particular sobre la ciudad de Buenos Aires, han hablado de múltiples ciudades. Puedo recordar un texto clásico que es La cabeza de Goliat, ¿no? publicado en los años 40 por Ezequiel Martínez. Y su primer capítulo es justamente Las diversas ciudades. Él habla ahí de, de, de ciudades cronológicamente, ¿no? ciudades históricas, la ciudad de Garay, de Pedro de Mendoza, la ciudad de la independencia y así sucesivamente, que como diferentes capas se van gestando una relación simbiótica y según la, la visión, digamos así, metafísica, sociológica de Martínez Estrada, en esa multiplicidad de ciudades uno puede explicar las venturas y desventuras de la ciudad de Buenos Aires, escritas en ese libro increíble que es La cabeza de Goliat pero si vamos 60 años a, adelante, el libro que también sobre la ciudad de Buenos Aires escribió este, Beatriz Sando, La Ciudad Vista, Mercancías y Cultura Urbana, justamente comienza hablando de plurales ciudades, ¿sí? de la pluralidad de ciudades que este, conforman una ciudad. Y ella habla de la ciudad real y la ciudad imaginada, entre otras. Claro, digo ciudad imaginada, y acá está Margarita Burman, que creo que. Ella no lo dirá, pero lo puedo decir. Yo escribió el libro más fascinante sobre la, la ciudad imaginada, ¿no? que es El Poder de la Anticipación, donde ella releva cómo se imaginaba la ciudad de Buenos Aires al comienzo del siglo XX. Pero digamos, junto a estas ciudades ¿no? imaginadas, reales, escritas, anticipadas, se sobreimprime la ciudad digital y a, y a su interior se desarrolla este espacio público digital. Y para, claro, para los que nos dedicamos al, al derecho acá, se suscitan infinidad de reflexiones y preguntas que solo voy a mencionar y muchas de ellas tienen que ver con la relación entre lo público y lo privado. Creo que esta ciudad digital nos fuerza a repensar las categorías de público y privado y sus relaciones, cuáles son sus ámbitos legítimos de, de existencia. no y claro, porque acá tenemos un espacio público donde nos encontramos, donde se desarrolla, digamos, avermacianamente, una, una, una opinión pública, pero hay los buscadores, las redes sociales y luego toda la, la, la infraestructura material que sostiene a, a, a esas estructuras virtuales son de propiedad privada ¿no? y entonces esto genera muchísimos interrogantes primero el derecho del acceso qué características tiene que tener cómo se, se garantiza es interesante que la investigación simplemente una nota en pie hacemos reflexiones sobre la brecha digital está la cuestión de si el internet es un servicio público cuestión que en la Argentina está a la orden del día dada la legislación actual está la cuestión de que... Uno este, da información en un espacio público de eh, propiedad privada, está la problemática de la captación de los datos y de la captación global de los datos en cantidad masivamente, ¿no? este, los big data y todo lo que eso implica, está la cuestión de la libertad de expresión y las cuestiones de las limitaciones de los contenidos de esa libertad por parte de aquellos propietarios privados de estos medios públicos. Y luego creo que hay otra pregunta vinculada al tema de la ciudad, y ya termino porque Michael me dice que tengo cinco minutos, pero terminaré antes, y es cómo pensar la ciudad de, de esa categoría jurídica que desde mi punto de vista es central para pensar o repensar el urbanismo en el siglo XXI, que es el derecho a la ciudad. Es decir, cómo desde esta visión en construcción ¿no? que venimos desarrollando del, del derecho a la ciudad, fue mencionada en Hábitat 3, pero fue central en los foros sociales de Porto Alegre y en Latinoamérica, circula de una forma increíble y que en general les resulta extraño a aquellos europeos de donde surgió ¿no? la categoría de derecho a la ciudad. ¿no? Recuerda a Henry Lefebvre, de este, Francia, años 60, eso migrará este, a la geografía británica marxista inglesa, David Harvey, pero eso que allá es una construcción más teórica en Latinoamérica. Bueno, se, se, se mezcló con todo nuestro fermento social y también jurídico en la medida que hay constituciones que mencionan el derecho a la ciudad, hay cartas y estatutos del derecho a la ciudad, como sucede en Brasil. Y entonces, esa es simplemente, no, no voy a dar una respuesta, pero sí dejar la inquietud por un interrogante, ¿no? ¿Cómo pensar la ciudad digital desde la óptica del derecho a la ciudad? Bueno, muchísimas gracias por su atención y los dejo con los demás panelistas. Muchas mucho gracias, Horacio. Fue, fue fascinante, comentarios muy, muy, muy interesante. Y, y ahora uh, yo, voy, yo voy a presentar a la profesora Margarita Gutmann. Es profesora de urban studies y international affairs y directora del Observatorio para América Latina de New School. Es doctora y arquitecta profesora consulto y miembro de la Comisión de Doctorado de la Fado UBA. Entre sus numerosas publicaciones figura la autoría del libro Buenos Aires, el poder de la expresión, imágenes, imágenes itinerantes del futuro metropolitano en torno al centenario y la coautoría del bicentenario Argentina, celebrar en las calles, ser parte de la historia profesora margarita Gutmann. gracias Michael por la, por la presentación eh, me gustaría eh, me gustaría compartir con ustedes eh, una presentación vamos a ver si funciona bien share screen. Ahí se ve. Que alguien me conteste o que me diga sí, algo. Porque... Sí. Ok, gracias. Eh, bueno, primero que nada quiero agradecer y agradecer muchísimo al, al Ministerio Público de la Defensa, a Horacio eh, Corti, a Pablo Villarroel, a la gente que trabajó con, con ellos, por la confianza que depositó en nuestro equipo para llevar a cabo este trabajo. Eh, que compone el número 20 de la revista institucional ¿no? del, de la, del ministerio. Eh, hicimos este trabajo y lo quiero repetir y yo les pediría a mis colegas coautores de estos que abran sus cámaras, mejor dicho, para que se los vea y que se queden durante el tiempo que en representación de ellos yo voy a hablar. Este equipo de investigadores de Lola y de la FADU está compuesto por Iliana Versace, Javier Nespa. Julián Esprías y Simena Pupo, a quien ustedes pueden ver acá porque abrieron sus cámaras. Y trabajamos en esto entre el 2019 y el 2017 y 2019 y lo terminamos justo, justo cuando se disparó la pandemia. Le comentamos que, para quien tenga interés, y esperamos que lo tengan, en el chat del webinar, eh, pueden encontrar el link para la descarga directa online de esta publicación. Tengo que agradecer a, a Horacio que en realidad escribió los elementos fundamentales del, del libro, este, pero les vamos a contar un poquito eh, otra vez eh, qué es lo que quisimos hacer. Eh, fundamentalmente lo que quisimos hacer es visibilizar hacer visible en el espacio digital la vulneración de derechos que tiene lugar, como dijo Horacio, en las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, las que están, como todos sabemos, en peores condiciones habitacionales y sociales. Y lo hicimos a través de una búsqueda intencionada y dirigida de demandas por derechos incumplidos difundidas por la sociedad civil. Es decir que buscamos aquellas demandas subidas a sitios web, blog, YouTube, Facebook y medios locales por la gente, no por los medios masivos y corporativos de comunicación ni por las instituciones. Nos metimos entonces a bucear en el océano del Internet para encontrar y visibilizar aquellas voces que apenas se escuchan, aquellas voces que podríamos llamar como voces plebeyas o como lo ponen algunos autores. Como las voces de cualquiera. Creemos que este tipo de trabajo, del que este es solo una especie de piloto, no es nada más que eso, puede aportar al Ministerio Público de la Defensa diversos, de diversas este, eh, posibilidades, de las que eh, creemos que los, las demandas canalizadas por plataformas digitales son cada vez más parte de nuestra vida cotidiana, como bien lo ha requete demostrado este pandémico año de 2020 que acabamos de dejar atrás. Ahora bien, yo, yo también voy a hablar un poquito, porque lo hemos trabajado mucho, en, eh, el tema del espacio digital. Eh, ¿Qué pasa en ese ámbito espacio digital? ¿Podríamos hablar de un espacio público digital? Sabemos que en el espacio público físico, ese que está compuesto por plazas y calles, por ejemplo. Por cierto, hay regulaciones municipales sobre actividades, usos, etc. Pero en el espacio digital, si bien hay débiles regulaciones del gobierno, sabemos que no son muchas, los que en realidad regulan, curan los contenidos, controlan férreamente las plataformas y además deciden a través de sus opacos algoritmos lo que nos llega a las pantallas son las grandes empresas corporativas del capitalismo de plataformas, GAFAM, por las siglas, de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. De todos modos, dentro de ese marco y límites mencionados, entendemos que es necesario explorar ese espacio digital, ese espacio que comprende un territorio de redes interconectadas cuyos límites están en continua expansión y se transforman minuto a minuto, haciendo bastante difícil el trabajo en ellas. Así que, sabiendo, es decir, siendo conscientes de estas restricciones y dificultades, nos sumergimos en ese espacio digital con microbúsquedas, microbúsquedas de indicios que evidencian derechos vulnerados, aquellos que en su mayoría no emergen en el espacio digital por tener muy escasos clics y poquísimas visualizaciones en el caso de YouTube. En realidad tenemos que decir que para este trabajo, como ya creo que lo mencionó Mike, ¿sí? extendimos, o sea, usamos, ampliamos una metodología, es decir, metodología es, es como muy ambicioso, extendimos una manera de entrarle a la búsqueda a la construcción de datos y al análisis de contenido en el ámbito digital que fuimos desarrollando por testeos sucesivos durante los últimos cinco años. Eso lo pudimos hacer gracias a la NUSCUR, que nos apoyó. Y, y, y cubrimos en ese trabajo que, anterior el periodo del 2000 a 2015, el que, como todos sabemos, ha sido un periodo de rapidísimas y profundas transformaciones y avances tecnológicos en el campo digital. Entonces, en este trabajo que les estamos mencionando aquí, investigamos la visibilidad y la temporalidad en el espacio digital de demandas de cambio disparadas por conflictos territoriales emitidas por la sociedad civil en las unidades administrativas de borde de la cava. Y nos complace anunciar, y aquí nos animamos a decirlo, que esos resultados, tanto analíticos como en forma de mapas interactivos como el que ven en este slide, estarán pronto, esperemos que así sea, que lo podamos hacer, estarán pronto disponibles en el sitio de Lola. Bueno, volviendo al trabajo de a esta presentación, a, a, a la presentación de este trabajo para el Ministerio Público de la Defensa. Como bien lo, lo, lo resumió y nos ahorró un montón de trabajo para explicarlo Horacio al principio. Este, trabajamos en ocho categorías de análisis, en, que son las que ustedes ven acá, y que, como ven, eh, en, su mayor parte a, en su mayor parte responden a los derechos consagrados en la Constitución de la Cava, y por supuesto, como, como Horacio tuvo la amabilidad de mencionarlo, este, constituyen el objeto de incumbencia de la Defensoría. Entonces, Definimos e interpretamos cada una de las categorías y en una matriz Excel enorme desglosamos en sus respectivas subcategorías, analizamos cuándo era el motivo principal o asociado de la demanda y luego cruzamos esos datos con los datos oficiales y también analizamos cada categoría por comuna y barrios por actores y por tipo de plataforma. Lo que ustedes ven aquí <laughs> es una especie de tapiz es una parte del sistema de visualización que desarrollamos para poder interpretar esa enorme cantidad y complejidad de información que recolectamos. Y esta, este sistema de, de visualización está compuesto por esquemas temáticos, mapas georreferenciados, mapas de símbolos graduados y cartogramas. Quiero dar aquí, eh, el, quiero mencionar que todo esta, eh, este aparato gráfico fue desarrollado eh, por una de las investigadoras de este, eh, de este equipo, por Simena Pupo, a quien me da muchísimo gusto de darle el crédito por el talento en la posibilidad de expresar este, visualmente eh, y permitirnos trabajar en la interpretación a través de, estos, este, eh, de este sistema de visualización. Les vamos a dar solamente un ejemplo, para no aburrirlos, no vamos a ir por toda la metodología, por supuesto, eh, que es la de espacio urbano, que reúne la mayor cantidad de registros en los que se enuncia problemas de demandas sobre espacio urbano. Y los que cuando constituyen el motivo principal de la demanda. Porque hubo que hacer una, una taxonomía, pero también después tuvimos que trabajar con datos complejos que de ninguna manera eran eh, taxonómicos. Pero desde este punto de vista, el 31%, es decir, 204 sobre un total de 648 registros, demandan por problemas en el espacio urbano. Luego distinguimos cuándo los problemas de espacio urbano son el motivo principal de la de demanda, cuándo está asociado a otras demandas, y también lo desglosamos por cada una de las comunas. Y observamos que, de los 204 registros con demandas por problemas en el espacio urbano, los más preponderantes en cantidad, los que más se, se demandaban, son los que se refieren a los espacios verdes, a la venta de tierras públicas y a la urbanización, que son algunas de las subcategorías englobadas en el espacio urbano. Los casos más destacados definen una serie de localizaciones como el Parque Chacabuco en la Comuna 7, las tierras de Casa Amarilla en la Comuna 4 y problemas de las villas en las Comunas 1 y 8. Como síntesis, podemos decir que, que las demandas por problemas en el espacio urbano se localizan en comunas barrios y fragmentos urbanos que tienen distintas condiciones económicas. Y debemos destacar que su presencia en el espacio digital está fuertemente determinada por la capacidad de movilización de los agentes promotores de dichas demandas. Vamos a volver a eso. Entonces, vamos a ir directamente a los hallazgos. O sea, ¿cuáles son los... Eh, lo que pudimos observar, que nos pareció más, más relevante. Primero, la multidimensionalidad, la multidimensionalidad de, las, de los problemas, porque los resultados nos mostraron que la mayor parte de las demandas se presentan de manera compleja, es decir, que incluyen al mismo tiempo problemas en varios ámbitos a la vez. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la fuerte relación entre demandas vinculadas a temas de espacio urbano y otras categorías, como vivienda o como seguridad. Nosotros creemos que esto se puede deber quizás a la naturaleza de los registros, es decir, post en webs, en Facebook, videos, pero de todos modos evidencia la simultaneidad con la que se produce la vulneración de derechos. De este modo, creemos que este trabajo aporta evidencias para la comprensión del carácter multidimensional de la vulnerabilidad urbana. Bueno, a través del ejercicio de localización de las demandas, el, el trabajo nos permitió identificar la emergencia de geografías, como mencionaba Horacio, que van más allá de límites administrativos de las comunas o de los barrios, dejando definidos una serie de fragmentos que dan cuenta de una alta concentración de los reclamos publicados en el espacio digital. El hecho de que casi el 40% de los registros se ubican en el 2% de la superficie que ocupan las comunas, 1, 4, 7, 8 y 9, manifiesta la alta concentración territorial de las demandas. Y esa fuerte concentración de las demandas define entonces un conjunto de territorios emergentes que tienen un alto grado de visibilidad en este espacio público digital, pero no tienen necesariamente, como se había mencionado recién, una correlación directa con divisiones administrativas. De hecho, estos territorios emergentes creemos nosotros que constituye una nueva geografía, digital en este caso, de la vulneración de derechos. Bien, esa identificación de derechos emergentes nos plantea una especie de cuestionamiento. En realidad, mejor dicho, nos plantea la necesidad de indagar más. Eh, un cuestionamiento sobre la existencia y la cambiante temporalidad de la brecha digital. Porque no siempre igual. ¿Por qué? Porque, porque los resultados que obtuvimos muestran que a pesar de algunas excepciones como los reclamos o los pedidos por espacios verdes, la mayor parte de las demandas se corresponden con problemas de vulneración de derechos en los territorios de menor nivel socioeconómico. Cuando podíamos haber pensado que como hay menos conectividad, etcétera, etcétera, podría haber menor cantidad de demanda. Pero no, por lo menos esto es lo que encontramos acá. Y creemos que esto se debe posiblemente a la, a la existencia activa de actores colectivos. Es decir, que estas plataformas facilitan la manifestación individual de las demandas, es decir, la emergencia de voces plebeyas, individuales o colectivas. Tenemos que destacar es el papel fundamental que tuvieron los colectivos, como agrupaciones barriales, organizaciones políticas o movimientos sociales a la hora de explicar la preponderancia de ciertos reclamos en el espacio público digital. Esto es bastante interesante en tanto, algunos estudiosos como Malcolm Gladwell y Eugenie Morozov, para ellos Internet puede ser una herramienta eficaz para el cambio político si, se utilizan, eh, las, si las utilizan las organizaciones de base y de modo integrado con sus actividades de campo. Bien. Por último, dos temas. No me llegó el cartelito que tengo que terminar, tengo unos minutos más. Por último, dos temas. Primero comentarles que, que hemos podido detectar algunas demandas que si bien no son relevantes cuantitativamente, es decir, que no se repiten muchísimo en nuestro trabajo, lo son porque son particulares, como por ejemplo las que contienen pedidos de infraestructura digital. No son muchas, pero están directamente relacionadas a la imperiosa necesidad de instalar el acceso universal a la conectividad, quizás como parte de los nuevos derechos. No sé, eso lo había mencionado Horacio y me parece que es un tema eh, que, por supuesto, está en la agenda pública. Y segundo, queremos retomar un tema que planteamos al principio, las limitaciones del espacio digital donde somos, y permítanme la exageración, prisioneros de las grandes plataformas corporativas. A pesar de eso, creemos que es posible entrarle en las grietas que tiene el sistema tecnológico corporativa con búsquedas orientadas, con búsquedas guiadas por una perspectiva de derechos e inclusión social. Y de ese modo ver si podemos obtener una más relevante visibilización de la vulnerabilidad. Es decir, que quisiéramos afirmar el derecho a la visibilización y reclamar así por la visibilidad de la vulnerabilidad dentro de lo que podríamos llamar la ciudad digital, de la que habló eh, y, 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 y desarrolló una serie de, 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 de conceptos importantísimos sobre, sobre esto, pero son las que nosotros vemos en Google Maps, por ejemplo, o en el Google Street View a la ciudad digital, esas representaciones de la ciudad digital. Y esa ciudad digital se está, se está instalando muy rápidamente como la representación por excelencia de la ciudad real, como una verdadera segunda naturaleza que sin embargo omite buena parte de los conflictos y la vulnerabilidad ambiental y social de amplios sectores de la población. Vemos, por ejemplo, el caso de Google Maps, que lo usamos prácticamente todos los días. Para una comprensión no prevenida, lo que allí se muestra existe y lo que no se muestra no existe. Pero sabemos que es posible encontrar otras situaciones de reducidas interacciones, como muchas de las que encontramos, y por lo tanto de escasa presencia en el, en el espacio digital, que contienen otro tipo de representaciones, las que sin embargo pueden constituirse en expresión de demandas contestatarias con capacidad para localizar y difundir la existencia de conflictos por vulneración de derechos. Lo cierto es que, creemos, si se aumenta la visibilidad de esos conflictos y afirmamos el derecho a la visibilización, estos problemas cobran entidad y pueden eventualmente ser reconocidos y procesados por las instituciones de gobierno y por las organizaciones sociales. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Y ahora uh, pasamos a, a Diego Golenbeck. Uh, Diego es, es ampliamente conocido por su actividad científica y divulgación. Actualmente es director ejecutivo del Instituto Nacional de la Educación Tecnológica, INET. Diego es doctor en ciencia biológica de la UBA, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige un laboratorio especializado en cronobiología al estudio de los ritmos y relojes biológicos, y es investigador superior, superior del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entre muchas otras distinciones, Diego obtuvo la, la beca Guggenheim, el premio Kalinga UNESCO, el premio Conex, el premio Nacional de cien, Ciencia Bernardo Hussay y el premio Ig Nobel. Diego, es un gran placer. Por favor. Muchas gracias, Mike. Quiero agradecer y celebrar enormemente esta invitación a la presentación del trabajo de Territorios Emergentes. También lo agradezco de manera relativamente egoísta, porque me permitió relacionarme con un mundo con el cual, el cual, usualmente, yo no me muevo y aprender de todos, y tanto en términos de contenidos como de métodos y técnicas. Y voy a hablar de ambas cosas. Lo celebro también porque considero este trabajo, esta investigación, de alguna manera como un trabajo anti-grieta. Una grieta que, como todo el mundo sabe, se traza. Entre las ciencias sociales y las naturales. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué esperaban? ¿Conocen algún otro tipo de grieta? ¿No? <risa> sociales y <sociales, risa> ¿vale? por supuesto. Me voy a referir más brevemente, o después de haber leído el trabajo, tengo que decir, me voy a referir de una manera de lectura distante, ¿eh? ¿qué tal? Eh? A los resultados del trabajo, que no dejan de ser fascinantes, pero sí también quiero centrarme en algunos aspectos metodológicos que me parecen francamente innovadores. Pero no cabe duda que sumergirse, y Marco usó la misma palabra, sumergirse en el espacio público digital para ir a buscar las demandas sociales en términos de derechos ciudadanos es muy innovador. No, no, no soy experto, no conozco otro trabajos de este tipo. Claro, cuando uno se mete en terrenos tan nuevos, también tiene que inventar nuevos vehículos, nuevas ruedas, antenas, motores, espejos. Y eso es lo que hicieron las y los investigadores. Inventar naves para surcar surcar infinitos espacios digitales. Y para eso usaron tecnología. ¿sí? Y acá, permítanme reflexionar un minuto nada más. Varias de las grandes revoluciones tecnológicas tuvieron algo en común. Tuvieron que ver con la comunicación. Sin ir más lejos, la primera de todas, ¿sí? la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Horacio lo menciona un poco en su presentación del trabajo, ya se menciona a los chinos también, pero bueno, Gutenberg lo popularizó y desde Europa después volvió. A Asia, pero también invenciones como el ferrocarril, que un poco abolió el concepto de espacio, ¿no? de estar separados en el espacio, el telégrafo, que abolió el concepto del tiempo, dado que podíamos estar simultáneamente comunicándonos. ¿sí? Lo interesante es que si uno traza la historia de Internet, del chip de computación, de lo que hace posible la revolución tecnológica digital, podemos hacer un poco de selección natural a lo, a lo Darwin, ¿no? Porque en todos lados está lo que venimos diciendo antes. ¿sabes? Claramente, sí, estamos reemplazando en cierta forma el poder del cerebro con el poder de las máquinas. Revolución de vapor, sí, las máquinas de vapor, el tren, sí. Consideremos las señales binarias que son la base de la computación, ¿no están un poco remedando al telégrafo? Y recordemos lo más obvio, ¿sí? el comunicarnos con algo que deje huella, ¿no estamos recordando también la imprenta con esto? ¿sí? Y hablábamos, bueno, básicamente de, de nuevas formas de recorrer el espacio, ¿sí? Y acá aparece el vehículo, el, el, el lo que cabalgan las investigadoras y los investigadores del trabajo, ¿sí? el Nautilus, la Apollo 11, el Match 5, y esto es una prueba de edad porque más o menos la mitad de ustedes no van a tener idea de que el Match 5 era el vehículo de meteoro, ¿sí? por supuesto. Y a este vehículo, a esta nave espacial, lo llaman explorador tecnosocial. Es un nombre que perfectamente podría estar sacado de una novela de Isaac Asimov, ¿sí? esas en las que la disciplina principal es la psicohistoria y que usan los psicohistoriadores exploradores tecnosociales, por supuesto. También podría formar parte de una película de espías soviética vieja, ¿sí? Ah, con el explorador tecnoespacial, perdón, tecnosocial, te sacaremos toda la información que ocultas, dominaremos el mundo y crearemos el hombre nuevo. Ah, Pero no, el ETS es un programa, finalmente, con una serie de pasos para lograr filtrar y hacer sentido del sinsentido que representa el mundo de datos que supimos conseguir. Permítanme hacer dos paralelismos que en este entre este trabajo y las ciencias naturales en general, por eso decía lo de Antigrieta, y en particular con mi trabajo de investigación. Por un lado, la idea que yo no conocía, seguramente sea clásica en, en eh, ciencias de comunicación, esta idea de una lectura distante seguida de una lectura cercana. En esta investigación esto se entiende como un primer barrido y organización de la información para luego meterse a la lectura cercana, interpretar los datos particulares, las tendencias, las asociaciones. No olvidemos que detrás de cada uno de esos puntos, de esos números, hay personas, hay gente que levantó una voz digital con sus demandas, sus afectos, sus ganas, su barrio. Pues bien, las ciencias naturales proceden exactamente de la misma manera. Vemos primero el mundo a través de un gran angular para tratar de entenderlo, de dotarlo de sentido, de ordenarlo, para luego, sí, prender el microscopio o mirar así a través de la ranura de nuestras manos y sacudir ese mundo a preguntazos hasta que la naturaleza nos regale alguno de sus secretos. Hacer ciencia, entonces, es ordenar el mundo primero para después, en el mejor de los casos, cambiarlo. La otra cuestión es entender de una vez por todas que sí, estamos rodeados de datos, están ahí están a la espera de que los pesquemos con las redes y las cañas adecuadas. Hay así una nueva ciencia, la de exprimir datos de las baldosas. Y el tema de baldosas es un tema de conversación muy reiterado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Voy por un ejemplo de esto de exprimir datos de las baldosas. Yo investigo los ritmos biológicos y el sueño, entre otros, de los argentinos. Uno podría, por ejemplo llevarlos a todos al laboratorio, ponerles gorras con electrodos, o mejor aún, meterse en todos los dormitorios porteños a espiar como duermen. Pero no, podemos espiar por otro lado y analizar el uso de los datos, el uso de los celulares, de las redes sociales, los datos de la tarjeta SUBE que la gente usa para transporte público, los horarios en los cuales juegan al ajedrez o van a la escuela, y así darnos un cuadro bastante completo de cómo transcurren los días y las noches porteños sin haber interactuado directamente con ningún habitante de la ciudad. En términos computacionales, como también se usan en este trabajo, estaremos teniendo un proxy del sueño porteño, así como el explorador tecnosocial, perdón, el explorador tecnosocial nos da un proxy de los reclamos, protestas, conflictos y demandas de nuestros vecinos. Veamos si una limitación de todo estudio basado en el mundo digital. Necesariamente implica una simplificación, un corte, algo que nos, nos permita avanzar en la niebla. Esos cortes, esos filtros, son los famosos algoritmos que tanta prensa han tenido. La palabra algoritmo es de origen árabe. Viene de Al-Khwarizmi. Es el sobrenombre de un matemático, Mohamed ben Musa, un matemático árabe, que miraba el mundo a través de los números. Hoy tendemos a hacer lo mismo. Mirar el mundo a través de los datos. El problema, claro, es lo que podríamos llamar el sesgo de los algoritmos. Tendemos a pensar que si lo calculó una computadora debe ser cierto, debe ser objetivo. Pero muchas veces nos olvidamos de que detrás de esos algoritmos hay un programador, una cabeza humana, que vuelva, vuelca todos sus prejuicios y sus valores en la programación. Un ejemplo. Hace unos años, el Departamento de Policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, comenzó a utilizar algoritmos para predecir la reincidencia en determinados crímenes de personas que ya habían estado presas, privadas de la libertad. Pues bien, el programa daba una probabilidad de reincidencia muchísimo más alta para afroamericanos que para caucásicos. Y eso no se reflejaba en la realidad posterior. Venía de la cabeza del programador. No por nada, la investigadora Cathy O'Reilly llama a los algoritmos Weapons of Math Destruction, armas de destrucción matemática. Vayamos ahora a otro de los grandes hallazgos de la investigación al cual se refirió recién Marga. Hacer visible lo que está oculto, echar luz, incluso una luz digital, sobre lo que no se conoce lo suficiente. ¿De qué otra manera podríamos comenzar a pensar en soluciones si no visibilizamos los reclamos? El trabajo nos muestra que la visibilización es una forma de justicia social tal vez la primera de todas. Y lo que sale a la luz es a la vez fascinante como investigación y, en cierta manera, preocupante por lo que refleja. Por ejemplo, el trabajo refleja que la vulneración de derechos, la que está visibilizada a través de las demandas, es universal en la Ciudad de Buenos Aires, es transversal, atraviesa sectores socioeconómicos muy diversos. En general existen demandas muy importantes sobre la calidad de infraestructura de la fuerza pública, de la vivienda, de salud, de educación. Pero más allá de esta, universal, esta universalidad, el trabajo también ofrece un nuevo mapa, literalmente mapa, de los fragmentos urbanos más retrasados en cuanto a los derechos ciudadanos. Las palabras clave de las demandas de estos fragmentos reflejan un claro conocimiento, una sabiduría de la realidad que la gente le toca vivir. Las palabras clave son venta de tierras públicas, falta de espacios verdes, problemas de seguridad. Mm, acá aparece Crónica TV, ¿verdad? Último momento. La investigación reconoce problemas de inseguridad, pero ojo, es fundamental destacar que los problemas a los cuales se refiere la gente se refieren a violencia institucional, no a los llamados problemas de inseguridad que aparecen en los medios. Uno de los hechos más preocupantes que yo encontré en este trabajo, es que la mayoría de las demandas, y ¿sí? la, la primera mayoría, el 40% de las demandas, proviene de una concentración mínima de espacio de la superficie considerada. En otras palabras, el título de trabajo de investigación, Territorios Emergentes, refiere textualmente a que identificaron 200 hectáreas de la ciudad que concentran la mayor parte de los reclamos. La ciudad que no miramos. Quiero hacer también una mención, Marga lo dijo ya, una mención externa, a la visualización de datos. ¿Sí? Sin echar mano a... a, a hay hay programas, muy programas muy complejos, hay visualizadores profesionales de mapeo, de organización de datos, y ellos no usan estos programas tan automatizados. Y sin darse cuenta, me parece que los autores y las autoras crearon un anexo de datos que es digno de ser exhibido en una galería. Conociendo a Marga, no me sorprendería que lo hicieran. ¿sí? Seguramente la visualización de datos sea el arte de nuestros tiempos. Así que este trabajo también puede ser mirado como una obra de arte. Dos reflexiones finales. Una que no dejaba de asaltarme mientras leía el trabajo es que nada de lo que presentan acá existe en los medios hegemónicos de comunicación. Estas son voces calladas que gritan en el espacio digital. Pero se apagan en los medios masivos. Debemos rescatarlas, porque estas son las noticias, estas son las evidencias que nos van a permitir hacer políticas públicas basadas en evidencia, la voz de la gente. La otra imagen que me vino, la última, es la de típica escenografía de los westerns, de las películas de vaqueros, de cowboys. Recuerdan, ¿no? Esas calles polvorientas las que se asoma el salón, el juzgado de paz, la farmacia, el almacén, y en algún momento, en algún documental o si visitamos un estudio de cine, descubrimos la magia de que son solo decorados, son cartones pintados, sostenidos por algún bastón de madera sin el cual desaparecen. Nuestra ciudad tiene algo de eso, una cosmética y una escenografía brillantes que pueden ocultar hendiduras, goteras, gritos, susurros. Gracias entonces por mostrarnos estos reclamos, protestas, conflictos y demandas que también forman parte de nuestra querida ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y fue, fue fantástico. Y muchas gracias, Horacio y Marga, por las presentaciones. Yo creo que los, los tres fue muy estimulante y ahora tenemos la, la oportunidad de, de escuchar de la audiencia. Y yo voy a pedir a María Carrizosa, la coordinadora de, de Lola, si ella puede uh, comunicar las los preguntas uh, que recibimos. María. Muchas gracias, eh, eh, muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a, los, a la enorme cantidad de asistentes que tenemos hoy. Eh, somos, hemos ido hasta 130 en algún momento, entonces, qué, qué maravilla, qué gusto. Eh, recibimos siete preguntas y yo las he como eh, filtrado y clasificado tratando de, de lanzarle a cada uno de nuestros panelistas eh, una, una o un par. Y entonces voy a, voy a mencionarlas todas y después eh, ustedes verán. <laughs> la primera es para Horacio, viene de un colectivo Mántaras. Y más o menos la pregunta es así: ¿Cómo mejorar el acceso a la justicia a través del trabajo territorial para los que no tienen recursos digitales? Claro. Eh, luego para Margarita eh, eh, van dos preguntas: eh, Una que hace Ana. ¿Con qué criterios se seleccionaron las demandas? ¿Se, sistema, ¿Se sistematizaron tanto las individuales como las colectivas? Y la otra pregunta, eh, si entiendo bien, <laughs> es mi interpretación pu eh, puesta para Mar Margarita por Ariel Misuraca, pregunta sobre los cruces entre las diferentes escalas de espacios físicos y también entre los distintos tipos de espacios digitales. Eh, una pregunta para, para Diego, que eh, eh, me atrevo a lanzarla para Diego. <laughs> También creo que si, si Mike pudiera eh, eh, intervenir sería súper interesante. Eh, pregunta si el término ciudad digital es equivalente o hace parte de lo que se conoce como Smart City. <laughs> y termino con dos preguntas que son para todos el que quiera contestarla la conteste una que eh, postula liliana eh, la ciudad digital no invisibiliza las injusticias sociales y espaciales es decir y esto esto tiene que ver con, con la pandemia es decir al obligar a la gente a quedarse en casa y no salir de su barrio, se pasa por alto que a veces no hay casa o que el barrio o que muchos barrios tienen deficiencias, altas deficiencias, que dificultan el cuidado. y la otra es una pregunta de, de marcia, eh, muy, muy general, que creo que les puede dar para ir en muchas direcciones. Eh, el derecho a la ciudad digital, para quién? y con esto los dejo. Bueno, muchas gracias María. Horacio, tú, ¿tú puedes empezar. Sí, cómo no. Muchas gracias <laughs> por las preguntas. Realmente interesantísimas las exposiciones de Margarita y Diego. Me reía mucho, pero claro, como estamos apagados, no se escuchan las risas de la audiencia, que hubieran sido muchas. Eh, la primera pregunta, muy sencilla, una institución se relaciona con la sociedad de múltiples maneras y entonces uno no cancela la otra, ¿no? Uno se descentraliza geográficamente, hace trabajo territorial, tiene vinculación telefónica por mail y también por todos los medios digitales y hay que estar atento a lo que se manifiesta en todos los lugares, ¿no? tanto en esa real, la ciudad real como en este mundo de, de las redes. Y después, derecho a la ciudad para quién? Bueno, derecho a la ciudad para quién? Para todos. ¿no? La idea de derecho a la ciudad es cómo desde los derechos humanos y del principio a la igualdad pensamos el acceso a la ciudad. Creo que esa es, el, es, la, es la clave. Y dos segundos sobre si, claro, la las nuevas tecnologías visibilizan o incibilizan. No es, como, es como preguntarse, bueno, si relacionan o aíslan, y así sucesivamente podemos pensar este, términos eh, opuestos. Y, y la verdad creo que hay que pensar que todas las tecnologías tienen una enorme ambigüedad, ¿no? Porque es cierto que no son neutras, porque de acuerdo a sus características técnicas y cómo capturan... O sea, vinculan con la vida humana, van a transmitir formas de percibir, formas de subjetivación, formas de relacionarse, que son inherentes a ese propio medio. ¿no? Y, y entonces nosotros también tenemos la capacidad de reflexionar sobre esa vinculación y, y mantener nuestros propios juicios. Finalmente, lo bueno y lo malo está en nosotros. ¿no? en las cosas que nosotros este, construimos. Muchas gracias. No, muy, muy interesante. Margarita. Seguimos en orden. Eh, bien, hay el, el, la pregunta del criterio. Eh, lo que tratamos de utilizar es este... Un criterio homogéneo de cómo, de cómo le entramos a las diferentes este, plataformas, cómo le entramos a los blogs, cómo le entramos a Facebook, etc. Eh, hubo que adaptar un poco la metodología, que, que, no, que no, no, no puedo entrar en detalles aquí, pero tratamos de entrarle con una especie de la misma red, eh, con una serie de palabras claves y con los, este, los espacios que estábamos buscando. Y las unidades que buscamos fueron las unidades administrativas reconocidas, digamos, ¿no? Eh, las comunas y sus barrios. Eh, a mí me gustaría pasar a la, al comentario que fue para todo. Ahora no me acuerdo si fue para Diego o fue para todos. Pero me gustaría eh, entrarle al tema de, eh, de la ciudad digital, si invisibiliza a los sectores de menores recursos. Eh, aparentemente, eh, sí, en el sentido no, no tanto de, no, no solamente durante la pandemia, que, eh, que eso lo puede haber este, eh, exacerbado. Eh, por, por, por la falta de una conectividad universal ¿no? y una alfabetización universal con respecto al uso de las tecnologías. Pero, pero nos parece que, eh, que, que las representaciones en esta ciudad digital eh, son, como muy bien lo explicaba Diego, las representaciones que los, este, los, los, que, los que arman los algoritmos... Este, creen que es, que, que es lo que tiene que seguir, digamos, ¿no? que es lo que tienen en la cabeza. Y nosotros lo comprobamos, no en, no en este trabajo en especial, sino en el trabajo anterior que les habíamos hablado antes, comprobamos, por ejemplo, que, que los problemas que, que, aparez, que nos aparecen en este, que llamamos locamente explorador tecnosocial, fue muy gracioso que nos tomen en, en broma porque es así, es para tomarnos en broma. Nos pusimos el nombre porque decíamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Viste? Esto es un territorio que no tiene mapa, no sabíamos cómo armarlo, no sabíamos cómo empezar. Eh, nos tiramos a la pileta y durante cinco años hicimos lo que pudimos, digamos. Este, lo, 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 cuando estábamos trabajando eh, en, en el trabajo anterior, lo que veíamos, por ejemplo, es... Todo lo, lo que nos aparecía, las imágenes de, de los problemas. Entonces nos fuimos al Google Street View y decimos: Bueno, no podemos ir a todos estos lugares, no nos da el cuero para ir a todos estos lugares. Entonces nos pusimos a buscar el Google Street View y qué descubrimos: oh sorpresa, que los problemas que nosotros encontrábamos con estas búsquedas intencionadas no, está, no estaban en, en, en lo que el Google Street View. Reconocía. Entonces, lo que, lo que nosotros vimos es que eh, si nosotros tomamos esas representaciones que usamos diariamente como, como la ciudad que realmente es, estamos perdidos porque los verdaderos problemas no aparecen. Y me encantó la, la, eh, las interpretaciones este, de Horacio y de Diego. Eh, en particular con las últimas de los susurros, las voces de las cosas que no se ven, que son los que forman el tejido de nuestra realidad cotidiana, ¿no? que por supuesto los medios representan lo que quieren. Eh, así que sí, y, y creo que, que las tecnologías digitales tenemos que pelear para que haya conectividad universal, pero, pero también alfabetización universal. Y esto se vio, Rey, que te bien, durante la pandemia, que la, la gente de de mayor edad, no no no, no, no le entraba a, la, a, la, a, a, a las cuestiones digitales, pero aparte de eso están todos aquellos chicos que tenían que trabajar con un solo teléfono para tener algún tipo de escolaridad por, y lo tenían que usar cuando la mamá no trabajaba, porque era la única forma de, de acceder y además con tarjetas, con, 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 eh, con tarjetas que se les vencía a cada rato. Eh, así que sí, pero creo que es un territorio que tenemos que pelear. Es un, es, un, es un territorio que, que debemos conquistar y conquistar para, para las grandes mayorías. Eh, Ariel, te debo la contestación. Yo le dejaría a Diego ahora. Muy bien, gracias Marga. Diego. Sí, eh, a ver, es, es, es opinión de, de, de foráneo del tema. De, de lecturas que he hecho, incluyendo lecturas de algunos de los presentes en esta, en esta reunión. E Entiendo, y corríjanme, sería interesante que me corrigieran, que el concepto de ciudad digital pre predece, es, es predecesor al de ciudad inteligente. Es un concepto casi comercial, ¿sí? el, el se popularizó sobre todo en España, antes de en países anglosajones, cuando se juntaron una serie de empresas. A comienzos del siglo XXI, a decir, bueno, ¿cómo podemos digitalizar una ciudad? ¿Cómo podemos agregar más tecnología digital en eh, tecnologías de consumo, en informática, en lo que fuera? ¿sí? Así que es cual su nombre indica, la definición de ciudad digital y de ciudades digitales que después adoptaron muchas ciudades en el mundo. En Argentina, por ejemplo, Buenos Aires la adoptó, Rosario la adoptó, pero fue esto: fue una cosa más de comunicaciones digitales y uso de tecnología. En cambio, ciudad inteligente incorpora el concepto de sostenibilidad, que no necesariamente está en el concepto de ciudad digital. Es como, bueno, para, para hacer un parangón, el edificio inteligente es un edificio más sostenible, que gasta menos, que aprovecha las tecnologías digitales para ser más eficiente. Entonces, me parece que es un concepto que es más amplio que el de digital. No no ha sido tan considerado en el trabajo este se refiere más a formas de comunicación digitales, no visibles, porque decía Marga, tienen pocos clics o no los ve nadie, recuperarlos, traerlos a la superficie para poder verlos. Tal vez, algunas de las demandas que hacen los vecinos son de sostenibilidad. Por ejemplo, las demandas que hacen de espacios verdes, ¿sí? las demandas que hacen de eh, cuestiones que tienen con el acceso a agua, o lo que fuera, ahí ya estaríamos hablando también de ciudades inteligentes en el sentido más amplio. Opinión de biólogos, ¿sí? así que tiren nomás. Gracias, Diego. Bueno, María, hay, hay más preguntas. Eh, perdón, Michael. Sí. Vos deberías contestar el tema de la ciudad de Smart Cities. Ok, yo <laughs> 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 pensé hablar de esto, pero un poco después. Pero, okay, ah, también, ok, no, no, yo, yo puedo contestar porque puede provocar un poco más. Yo creo que... Esta discusión es muy interesante porque en Estados Unidos hay mucho, el tema de Smart Cities es un objeto de, de venta, es algo para vender, para vender tecnologías, tenemos proyectos físicas uh, con, con datos, con muchas cosas. Y tenemos en nuestra universidad, una, en el New School, tenemos un curso, que se llama Smart Cities. Y urban values. Y el tema es: ¿Qué son los criterios para utilizar para evaluar el, las ciudades inteligentes? ¿Qué es inteligencia? inteligencia? ¿Por qué objetivo? Si las smart cities tienen que ver con justicia social o no, o sostenibilidad o no. Y tenemos la, la impresión que la mayoría de la de las ciudades inteligentes o esta, estas teorías es, son relacionadas con el tema de eficiencia. Eficiencia en la utilización de recursos naturales, eficiencia del tiempo, recursos financieros. Pero no tiene que ver con, con, con justicia, con equidad, con, con la importancia de, de derechos de género, de muchos, muchos mucho temas, muchos temas que son muy importantes. Yo creo que uh, sí, hay ciudades dicho inteligente. Pero necesitamos aprender más qué es inteligencia, porque inteligencia yo creo que es muy, uh, muy disfrutado. No es un tema de, de consenso uh, en este momento. Bueno, podemos volver a este tema. Pero María, hay más preguntas por, por el panel? Eh, sí, hay otras eh, dos preguntas nuevas y una precisión sobre una pregunta anterior. Eh, a Margarita le hace Macarena la pregunta de si pudiera hablar un poco con más detalles sobre el tema de desalojos en el estudio. Eh, y también para Margarita o tal o tal vez para otros dentro del equipo, posiblemente Jimena. Eh, preguntan eh, cómo se, se georreferenciaron los posts que vienen de las redes sociales, ya que ni Facebook ni Twitter cuentan con esa información, si sí, eso se hizo eh, manualmente. Y Marcia, eh, quien había hecho la pregunta sobre el derecho a la ciudad digital, eh, les insiste a todos que, que eh, nos hablen un poco sobre el tema de la brecha digital. Eh, eh, si, la, si el acceso uh, digital no es para todos, entonces la ciudad digital pues, no es para todos. Bueno, ¿qué quieren? Marga, ¿quieren empezar? Eh, sí. María, eh, recordame de vuelta la, la, las dos preguntas, porque hay algo que me gustaría aclarar con respecto a la metodología, que a mí me da no sé qué decir que es una metodología, es una manera de entrarle al problema, qué que es lo que, de, que, de lo que consiste la metodología. Lo que tenemos que aclarar es que lo hicimos a pulmón, o sea, nosotros no lo hicimos con ningún, eh, con ningún, con nadie que nos ayudó, ni, porque nosotros no sabemos nada de ciencias de la computación. Entonces, lo que hicimos fueron, fuimos utilizando el sentido común paso a paso eh, y descubrimos, cuando después leímos sobre, sobre cómo se busca en, en, en diferentes este, eh, en, en, en lecturas distantes, por ejemplo, descubrimos que seguimos pasos similares, pero eso fue una sorpresa para nosotros. Pero, pero, pero utilizamos el, el, el sentido común y utilizamos la manualidad, así como Diego... Eh, marcaba de que eran que, que son visualizaciones que no son las que se encuentran en los visualizadores digamos nosotros recorrimos como pudimos este, a ver qué, 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 qué posibilidades nos daban los programas que, que por supuesto podíamos encontrar en, 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 en internet de visualización y ninguno de ellos nos servía no nos alcanzaba, no eran demasiado complicados, que necesitaban millones de datos, y nosotros no teníamos millones de datos. Nosotros teníamos 600 y pico de registros que identificamos, cuando desglosamos teníamos muchos datos, pero, pero los, trabajamos, este, los trabajamos en una planilla Excel. No, 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 no utilizamos el sistema, eh, sistemas este, de computación, porque de hecho, este, sí tuvimos una, una excelente relación con, este, y me encanta decirlo aquí, con, eh, con Marcelo Soria, que es el director de una de las este, maest que es de la maestría de data mining en la, en la, en la Facultad de Ciencias eh, Físicas, exactas y naturales, de, creo que se sigue llamando así de la UVA, este, con la que hicimos una prueba a ver qué pasaba con todos nuestros datos, cuando lo manejaban gente que sabía utilizarlo y Milena Dota hizo su, eh, su tesis de especialización sobre esto y nos dieron resultados más o menos semejantes. Este, pero quería explicarlo porque, porque nosotros no utilizamos este, eh, el aparato computacional, utilizamos el sentido común, creemos que si esto lo podemos hacer a través eh, y llegar mucho más en profundidad en la, en la, en la web, podríamos obtener resultados mucho más, este, vaya a saber qué es lo que obtenemos, porque nosotros sabemos que cuando llegamos a través del Google, eh, a través del, del de, de Google, eh, del Advanced Search de Google, eh, y buscamos hasta la página 10 de lo que nos muestra, digamos, cuando, mostram, cuando buscamos este, webs y blogs. Sabemos que estamos en, en, la, en la cúspide, en la, en, el, en la parte de arriba de un enorme iceberg de información, que es infinitamente más grande, abajo. Y a eso, por supuesto, no pudimos llegarle. Eh, pero eso lo quería comentar porque me parece importante. Eh, y, y después de lo, lo, lo que comentaba esta, esta compañera con, con respecto de que, bueno, si la ciudad digital no es para todos... No es para todos, y... pero, pero creo que la tenemos que conquistar. Está bien que ahora es muy probable que no sea para todos, pero tenemos que hacer que funcione para todos, porque eso es un... la tecnología llegó para quedarse, no 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 se va a ir, llegó para quedarse y tenemos que, que trabajar ahí, que tenemos que empujar en, ese, en esos aspectos. Y es responsabilidad de los que pueden hacer algo. Nada, hasta acá llegué. Gracias. Sí, brevemente sobre el último punto, porque ahí viene en el chat hay como mucha, no sé, como dificultad para entender esta cuestión de, de, de la exclusión del acceso a la ciudad digital, como, como si nosotros hubiéramos planteado una especie de, de ideal digital que existiese en la realidad. Y, y la situación es claramente que no es así, ¿no? Dicho en, un, en una vez, vivimos en una sociedad cuyo principio estructural de organización es la exclusión social. Y la exclusión social implica, una desigual, entre otras cosas, ¿no? Una desigualdad muy intensa en lo que se refiere al acceso a los bienes, cualquiera sea estos. Y es un, una desigualdad que además tiende contrariamente a la tradición del último siglo, a la movilidad ascendente, a una movilidad descendente y a estratificarse. Entonces, esa es la característica de la sociedad, que se va a manifestar al nivel de las ciudades y de esa multiplicidad de ciudades de formas diversas. Será segregación territorial en la ciudad material urbana y también será exclusión en el acceso a los bienes digitales. Ahora, eso es una idea muy general. Lo que permiten investigaciones como las que hizo Margarita con su equipo es, es ver cómo eso general funciona en la particularidad de nuestra realidad, con qué matices, con qué problemas, con qué resistencias, qué ha generado eso general, ¿no? Y cómo, cuál es la vida que es justamente que nosotros vivimos en realidades existenciales y no en generalidades, aunque sean correctas y nos sirvan para la acción. Simplemente eso. Gracias. Diego, quiero comentar. En this. Muy, muy breve, eh, un, uno de los hallazgos tal vez sorprendentes de la investigación, de hecho, eh, lo muestran en los datos y en las conclusiones lo ponen con, con signo de pregunta, ponen al final de la investigación, autoras y autores, brecha digital con signo de pregunta. Porque, también lo que decía Marga, esta es una muestra relativamente limitada, 640 y pico registros, lo de fuera, pero no encontraron con esta metodología, con esta forma de hacer las preguntas, una diferencia apreciable entre los distintos fragmentos, los distintos, podríamos llamarlos, niveles socioeconómicos, en cuanto al uso de estas herramientas digitales para elevar sus demandas, reclamos, etc. Con lo cual, específicamente en lo que refiere a este trabajo, la brecha digital no parece haber jugado un rol tan importante. Si vamos a otro, a otro nivel, por supuesto que sí, que es lo que contestaron ya eh, Marga y Horacio, sí, que hay una brecha digital, hay una brecha tecnológica enorme eh, y de una brecha de capacitación. Yo que ahora estoy metido en el mundo de la educación y pandemia mediante ha sido fundamental y tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Marga, ¿tú quieres comentar en este, este tema? Eh, no, este, el... el... Nosotros entramos en esto diciendo, bueno, como, como hay brecha digital, seguramente reclamos, este, demandas y, y protestas este, eh, de, de, de los sectores este, más vulnerables, eh, vamos a encontrar menos. Y no, encontramos más. Pero también nos dimos cuenta que en este trabajo, eso no quiere decir que sea generalizable en este trabajo de la forma que lo buscamos eh, creemos que, que eso se debe al, al, a la presencia en el espacio digital de los actores colectivos de organizaciones de la comunidad, etcétera eh, que son los que eh, movilizaron eh, estas, este, estas demandas, y me acuerdo que, que cuando empezamos hace un montón a hablar con Horacio Horacio me decía, bueno, pero ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los que ponen esas demandas? Y decimos, bueno, nosotros sabemos, este, porque según quiénes, quiénes son los emisores, este, podemos, podemos ubicar quiénes son esos, este, esos, este, los, que, los que visibilizan esas demandas. Y vimos que si bien había, y en YouTube fundamentalmente, una pila de, de, de personas que suben videos mostrando inundaciones, problemas, etcétera, etcétera, en, 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 los, en, la, en los blogs aparecían mucho las este, organizaciones sociales. Eh, hay una pregunta que ahora me acuerdo que le hicieron, que dicen, ¿cómo, cómo lo geolocalizamos? Nos, primero, nosotros no buscamos en Twitter, porque no nos animamos, <laughs> y tampoco buscamos en Instagram porque, nos, Instagram, porque tampoco nos animamos. A gatas nos animamos a buscar en Facebook. Que, que, que constituyó una búsqueda un poquito distinta, porque había que trabajar sobre las, las fanpages, etcétera, porque si no es privado. La georreferenciación la hicimos a Pulmón, y a mí me gustaría si, si Javier y, y Cime quieren decir algo acerca de eso y de los problemas que tuvimos para poder este, construir este sistema de visualización. Javi y Cime, ¿quieren, ¿quieren decir algo? Bueno, eh, hola a, a todas y todos. Eh, yo agregaría por ahí una cosa para que se entienda que eh, cuando hicimos las búsquedas, eh, seleccionamos como una serie de motores de búsqueda que fueron nuestras palabras claves, que ten, tuvieron que ver con conflictos, reclamos, pro, protestas y demandas, y esos, eh, esas palabras claves las cruzamos con el ámbito territorial, con los barrios oficiales y sus barrios. Es decir, que los posteos de Facebook que nosotros registramos siempre tenían en el, en el paratexto, digamos en el epígrafe del posteo, siempre había una, este, una pista territorial respecto a donde estaban ubicados. Así pudimos eh, georreferenciarlos, eh, a veces a, a escala de polígono, porque era imposible llegar a un punto, una intersección de dos calles. Muchas veces eh, la escala es la escala de. De, de la comuna Creo que dije localidad antes Porque eh, estaba hablando del research perdón, de, Del otro proyecto Pero digo, a escala como de barrio oficial Esa fue la manera en la que pudimos como Armar el sistema de mapeos eh, Javi, no sé si se te ocurre algo más ¿Para agregar? No, básicamente Eso eh, Un poco volver a lo que mencionaba Diego también, de que no, no, no hubo detrás como algoritmos o grandes sistemas para que luego nos dieron automáticamente los gráficos, sino que estuvimos nosotros cinco <laughs> mirando, muchas veces con videos mudos también, eh, mirando, leyendo carteles de calles para ver por dónde andaba esa gente que estaba filmando una inundación, eh, y así fuimos buscando. Siempre quedaron algunas que no han podido ser geolocalizadas, pero sí, fuimos como quien. Creo que quien preguntó dijo si, si era algo automático lo habíamos hecho a Pulmón y sí, fue a, fue a Pulmón, mirando y leyendo eh, cada imagen y cada texto. Muchas gracias, Javi, y Jime. María, ¿hay más preguntas? A, a mí me gustaría si. Si Julia y Liana quieren decir algo, me parecería muy sí, por bien. Por favor, sí. Porque este trabajo ha sido un trabajo esforzado de cinco, de cinco cabezas, diez ojos, y, y tratando de, de encontrarle sentido a esto. Y además muy asustado, pues nos metíamos en un campo que, que no sabíamos qué era, no sabíamos cómo hacerlo, lo que sabíamos que había que entrar. Eso, esa era la única claridad. Entonces utilizamos sentido común, más que nada. Sí. Eh, pero estábamos asustados, más. Yo estaba muy asustada con esta, en particular, esta presentación en, en público, en, en sociedad, porque, porque, porque estábamos como poquito solos eh, trabajando sobre esto. Pero bueno, Ile y Julia, si quieren decir algo, me parecería precioso que lo digan. No, en principio agradecer a todos los que presentaron, eh, que fue, fue hermoso y fue placentero para nosotros que hicimos el trabajo, escuchar, escucharlos, hablar sobre nuestro trabajo. Eh, y que fue como también un placer hacer esta investigación en un ámbito de investigación que era exploratorio, novedoso, eh, que aprendimos bastante y que nos encontramos con un montón de cosas. Que no pensábamos que nos íbamos a encontrar, y eso creo que es lo maravilloso de la investigación, ¿no? Eh, simplemente eso. Bien, Julia. Uh, María Juliana puede abrir la, la video de, de Ileana. To, to get it up. Perfecto, bien. Sí, ahora sí, no estaba habilitado el video. Ah. Bueno, sí, la verdad es que como comentábamos en un chat paralelo con los chicos mientras todos hablaban, <laughs> este, la realidad es que eh, si no lo hubiéramos hecho el trabajo, nos daría ganas de leerlo <laughs> después de todo lo que han comentado. Eh, pero bueno, quizás una cosa que agregaría eh, respecto de toda la parte de la visualización, que sé que es la que más seduce. Eh, que me parece que una de las cosas más interesantes de, de todo ese procesamiento gráfico es que no se trató simplemente de visualizar información preexistente, sino que digamos se construyó nueva información. Esas imágenes generaron nueva información que nos permitió desarrollar otro tipo de hipótesis que no hubiéramos podido desarrollar solo a través del procesamiento de los datos que veníamos relevando y cargando nuestras bases de datos. Así que ahí me parece que hay como otra vuelta de rosca desde lo metodológico que me parece interesante rescatar. Eh, no, y fuera de eso, estoy me quedé fascinada escuchándolos. La verdad es que <laughs> fue más eso que, que, que otra cosa. Eh, así que bueno, gracias a todos por habernos leído con tanto detenimiento y haberle puesto tanto entusiasmo a la, a la presentación. Gracias. Gracias. María, ¿hay, ¿hay más preguntas? Eh, no. Sí, no. pues <laughs> pues es, eh, viene habiendo como preguntas que insisten sobre temas que ya hemos eh, eh, discutido y que ustedes ya han aclarado. Y tal vez un, un tema eh, eh, distinto es el, el, el de derechos eh, vulnerados uno encima de otro. Eh, cuando, cuando hay eh, un, problemas de conectividad y dificultades para eh, acceder a esta ciudad digital, eso eh, acentúa eh, la vulneración a otros derechos fundamentales. Eh, y, el, y el caso que pone eh, Andrea, quien, es, quien hace la pregunta, es... Con la, con la educación, que, que especialmente en este momento pues eh, requiere eh, una inscripción en línea, unos ciertos eh, recursos para poder eh, acceder a recibir la, inform la, la educación. Gracias. ¿Alguien quiere comentar? ¿Atestar a este comentario? Creo que le correspondía a Diego. Pero Horacio va a empezar. No, no, ah, okay. creo que la pregunta contiene la respuesta. Entonces sí. no es necesario más. Ah, okay. sí. Sí, la, la respuesta es sí. <laughs> ah, muy fácil, muy bien. Sí. Bien. Eh, yo también quería, <coughs> así como lo hice al principio, ahora quiero agradecer a todos los que. Eh, a los que a Horacio y a Diego, por supuesto, pero también a todos los que están, a todos los que, eh, a todos los que han compartido este hora y media con nosotros, eh, que para nosotros es fundamental este, poder eh, intercambiar eh, y aprender de los intercambios. Y mientras más seamos, mejor. Así que muchas gracias a todos los asistentes. No sé cómo decir, asistentes, presentes, eh, porque definitivamente no es una audiencia. Este, a, todos los que, a todos los compañeros que participan en, este, en esta aventura de hoy. Gracias, Marga. Yo, yo quiero decir, tengo varios comentarios. Uno es, quiero, quiero felicitar Horacio por tu apuesta una apuesta este trabajo. ¿No? Es difícil imaginar recibir en la posición como defensor pública en el Ministerio de Defensa Pública, de recibir un, un, uh, no sé, es un pedido, una oferta, un, un, pedido, un pedido de interés en este tema, porque yo creo que fue una apuesta fuiste pues un poco afuera de del, del norma, la normalidad. No sé. ¿Tú, ¿Tú tienes observaciones en este caso? ¿Cómo, cómo tú veí este trabajo en este contexto? No, lo veo este, más que en el marco de, de relaciones que mantenemos desde una institución pública. Con universidades e instituciones que nos permiten mejorar nuestra forma de actuar o ver cómo actuamos. Y entonces, en ese sentido, eh, lo veo, digamos, algo normal en, en esa forma de entender la, la gestión pública. Y Diego, en, en, en tus nuevas funciones. Creo que hay, hay otros apuestos a hacer en relación de este tema, porque yo tuve la impresión que abri, abriste un poco la, una agenda de investigación con tus comentarios. Sí, sí, por supuesto que sí. Y en principio, bueno, yo estoy encargado en este momento de la educación técnica. Eh, que no está exenta de las mismas limitaciones de la educación en general en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Hemos calculado que hay aproximadamente un millón de estudiantes de enseñanza obligatoria que están tambaleando, o sea, que, que perdieron parte del derecho a la educación por la brecha digital, por cuestiones económicas, por un montón de cuestiones, con lo cual el desafío es enorme y este año si bien estamos regresando a las clases presenciales, no es tan diferente del año pasado. ¿sí? En cuanto a que va a requerir un uso masivo, Hola. inteligente, sobre, sobre, eh, de, de, de toda cuestión digital, y ahí entra lo que hablaba Marga, que no es solamente el acceso a los fierros, el acceso al hardware, sino saber usarlos en una familia, aprovecharlos adecuadamente. Es un desafío enorme porque además todo esto es caro. ¿Sí? Pero quiero decir una, una cosa más. ¿sí? Eh, hablamos mucho de comunicación a lo largo de toda esta presentación y me he dado cuenta de que no somos tan buenos comunicando. Por ejemplo, y esto lo mencionó Horacio al pasar y quiero hacer doble clic sobre eso, hay una, una, una normativa nueva que es extraordinaria, que es revolucionaria, no sé si existe en otros países del mundo, es la prestación básica universal. ¿Sí? El, el, el presidente logró esto, no, no me acuerdo si es un decreto o una ley, disculpen, ¿sí? en el cual hay una prestación básica de telefonía, telefonía digital, de Internet, de, cable, de televisión por cable, que también es un recurso educativo en este momento. Y me parece es obligación nuestra resaltarlo, porque no todo el mundo sabe que existe esto en Argentina y me parece que tendría que usarse masivamente para justamente ir cerrando la brecha digital. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fue una sesión muy, muy interesante y muy productiva. Quiero agradecer a todos, primero los oradores, Horacio, Marga y Diego, y a y toda la, la gente, los participantes en, en este evento. Y en el nombre de, de Ola, quiero agradecer a ustedes también y esperamos que vamos a tener otros eventos sí, y vamos a estar en contacto por próximos capítulos en, con este explorador tecno-social, que, que sería un nuevo password. Bueno y felicitación al equipo y muchas gracias a todos. Buenas noches.